¡Hola, saurios hermosos de mi corazón precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos al Notisaurio, el único lugar donde hablo de videojuegos o cosas frikis en un ámbito de análisis, crítica y opinión. Y hoy toca barra análisis barra opinión sobre de que regresa Johto, Saurio. Sí, regresa Pokémon en forma de ficha. ¡No! ¡Regresa Pokémon GO en forma de Johto! Sí, Saurios. Así que desempolva ese celular que compraste por moda porque tenía giroscopio y querías jugar Pokémon GO. Porque es, no es mentira, de verdad había personas que se compraban un celular de giroscopio nomás porque tenía Pokémon GO. No es broma. En caso, desempolva ese celular porque vamos a regresar a salir a la calle. Y te voy a explicar más o menos cómo estuvo este argüende y más o menos el pedo. Vamos a hablar sobre algunos de los primeros Pokémon nuevos que hablaron anteriormente. Que fueron las Prevoluciones Bebé. Que anteriormente, en diciembre, por diciembre, nos dieron 8 nuevos Pokémon. Que fue la versión de versiones pre-evolución. Bueno, las pre-evoluciones de las versiones grandes. Como es Smooching, que es este Rosita. Que es la evolución de... Bueno, la pre-evolución de Jinx. También Pichu, que es la pre-evolución de Pikachu. Igglybuff, que es la evolución de... Bueno, es la pre-evolución de Jigglypuff. Clefa, que es la evolución de Clefairy. Bueno, pre-evolución, carajo. ¿Cómo se llama este? Togepi, que es la pre-evolución de Togekiss, pero Togekiss no está mencionado aquí. Magby, que es la pre-evolución de Magmar. Y Elekid, que es la pre-evolución de Electabuzz. Y algo que tengo que recalcar es que son 8. Y eso incluyendo a Ditto, que Ditto se puso más adelante. Entonces tenemos 8. ¿Y cuántos Pokémon creen que hay, Saurios? ¡Nuevos! ¡80! Sí, Saurios. Casi toda la liga. Casi toda la generación de Johto va a estar en este nuevo Pokémon GO. Que este fue desde Pokémon Oro y Plata. De los juegos de Game Boy, imagínense. Y los Pokémon que se han hablado es que vamos a tener ¿cómo se llaman? Los iniciales de Johto. Como Cyndaquil, que es este tipo erizo de fuego, que así se le conoce incluso. Chikorita. Y también Totodile, que Totodile es hermoso, véanlo, es precioso, me encanta Totodile. Es uno de mis Pokémon favoritos. Entonces, el 80% de los Pokémon va a estar en de Johto. Van a estar en este nuevo Pokémon. Y tú me dices, ¿cómo sabes eso? Porque son 100 Saurios. Y tú me dices, ¿cómo sabes eso de nuevamente? Porque expertos en Pokémon me dijeron eso. Incluso creo que fue Ángel Villa que me dijo eso. Entonces, un experto de Pokémon me dijo que son 100 los de Liga de Johto. Entonces, son casi todos. Y eso supongo que es por descontar a los Pokémon legendarios. También va a haber vallas. Va a haber las vallas. Vaya, qué cosas. Vamos a tener la valla Piña, que van a ser 2 en total, nuevas. Que la valla Piña doblará la cantidad de caramelos que realice, bueno, cuando tú realices una captura con éxito. Es lo que significa que cuando tú lanzas esta valla y la come el Pokémon, o si cae cautivo por esto, cuando atrapes al Pokémon se te van a doblar la cantidad de caramelos que atrapes. Imagínense que es un nuevo, te va a dar como 3, ¿no? Y que sea un Pokémon que nos están dando caramelos de más, serían como unos otros 2. O sea, nos van a dar un montón de caramelos. Entonces, usar esta valla cuando veas un Pokémon nuevo, porque es garantizado que te va a dar un chingo de caramelos. También tenemos que recalcar que va a haber otra valla, que es la valla Latano. Que la valla Latano solamente hace lento al Pokémon cuando lo queramos atrapar. Obviamente estas vallas no se van a poder usar en combate, solamente es cuando atrapes al Pokémon. Y está curioso porque los nombres es Piña y Latano. Y si lo dices rápido suena como plátano y piña. Quiero hacer algo, un énfasis en esto. Es que curiosamente estas vallas no tienen ningún uso. Además de ser empleados para los Pokécubos. No dan ninguna característica en especial. Solamente son usados para los Pokécubos. Que eso ya es de forma canon en el juego. Ya saben que tenemos la valla Frambu, que es esa valla que según calmaba al Pokémon. Entonces vamos a tener 3 vallas ya en este juego. Pero adivinen cuántas vallas son en total en el juego base, en el juego canon. Son un total de 64 vallas. Entonces, vaya, amiguito. No creo que pongan todas, la verdad, pero... Ok, es interesante que sepas acá curiosidades, ¿no?
También, otra cosa, ropa. Va a haber ropa nueva, Saurios. Va a haber tanto gorras, va a haber tanto nuevas playeras, va a haber tanto nuevos zapatos, creo. Y también nuevos shorts o jeans. Bueno, no jeans, pantalones. Entonces, está muy bien esta idea, la verdad. Esta versión va a salir tanto en Android como iOS. No se sabe si va a ser lanzamiento mundial o no, porque esta noticia se dio en la madrugada. ¿Y cuándo va a salir esta mentada actualización? ¡Pues sale esta semana! ¡Sí, Saurio! ¡Sale esta semana la actualización de Pokémon GO! Entonces, a esperar unos días para salir a la calle con tus amigos. Yo supongo que va a haber de nuevo personas que cargarse Pokémon GO por el simple morbo de todas estas cosas nuevas. Que la verdad me parece muy bien que hayan sido 80. No como... O sea, yo tenía mi miedo que fueran pocos Pokémon que nos den como pase el tiempo. Pero al parecer no. Me gusta esa idea de que nos den un montón, aunque sea solamente... Aunque se tarden un poco, que nos den un montón. Eso de que nos den como 9. No está... La neta no está chido. No está chido, Saurios. Y bueno, eso es todo las noticias que tengo que decir. No hay más cosas que decir. Entonces, pues, a volver a gastar nuestro dinero o saldo en Pokémon GO, como yo. Entonces voy a comprarme de nuevo una 4G, porque no me agarra el 3G ya. Y uff, estoy muy feliz con esta noticia. Yo pensé que iba a morir de nuevo Pokémon GO. Ya lo tenía muy, muy, muy abandonado. Pero con esto, está muy genial. Está muy genial, la verdad. Estoy contento, estoy feliz. Va a estar Totodile. A lo mejor nos dan los iniciales de principio cuando aparezca esta actualización o los podamos encontrar. Sería chido que nos los den de actualización. Así como un regalo. Y bueno, Saurios, esto es todo por mi parte. Ya saben que suscríbete si te encantó este video. Y si no te encantó, comenta en los comentarios cómo puedo mejorar. Si quieres mentarme la madre, lo que tú gustes. Dejar tus comentarios de si eres nuevo en el canal o te llegas a suscribir. Deja tus comentarios y yo te voy a dar una bienvenida al canal con sello Saurio. Bien, bien chida, lira, chida, no te miento. ¿Qué otra cosa, Saurios? Ya saben que dejo canales chidos en la descripción del video. ¿Qué otra cosa? Dejo mis redes sociales, dejo mi Facebook, dejo mi Twitter. Porque ahí, si hago un retweet a una noticia, es porque puede ser que le haga una noticia. Entonces, ahí te vas a enterar de las noticias que vaya a hacer antes de que... ¡Ah! ¿Con qué vas a hacer una noticia de esto? ¡Ah! Maniobrero. Entonces, ahí te vas a enterar de qué noticias hago. Y bueno, Saurios, ya saben que no me despido sin antes decirles que dejar el hiper lara like, que me ayuda muchísimo. Compartiendo de verdad me ayudas mucho más. Y ya saben que mi nombre es Menosaurio. No me despido sin antes decirles que los dinosaurios extingan, pero los saurios nunca. Y menos porque los saurios se van a descargar de nuevo Pokémon GO por esta actualización. Yo por mi parte sí, quiero ver qué tal está, la verdad. Quiero ver qué tal está. Hasta luego, otros saurios. Nos vemos en otro video de lo que sea. Adiós, los quiero muchísimo. Muchas gracias por ver este video. Adiós. ¡Rar!